Gomita, weón. Gomita, weón. Oye, weón, no,
oye, no te acuerdas. Bueno, no, oye, oye, bueno. La suya, por ahí, por ahí. ¿Cómo tiene un aquí? Oye, oye, yo. Pidamos más, weón, más comida. ¿Qué más comida pide la cuenta para que nos vamos, weón? Yo tengo que irme, weón. Tengo que irme. Ponle bien, ponle bien. Tengo un punto, hace nada me estoy diciendo. ¿Y vos te quedas conmigo entonces? Ahí más, weón, yo tengo osa apuntalada. Este weón, ya yo pago la cuenta. Yo, ¿lo que va a pagar? Yo pago la cuenta, weón. Somos tres, pues, weón. Yo pago la cuenta, weón. No, allá. Ya para la mira, la cuenta y toda la weá. La cuenta, yo pago la weá. Ya calmado, weón. ¿Seis shots? Y una cerveza. Y una. ¿Qué le gusta a los weones? Ya, ya. Yo pago, weón. Que tengo que irme. Puta, que me gustan las mujeres, weón. ¿Con qué plata vaya a pagar, weón? Yo pago, weón. Aquí yo con celular, yo tengo plata, weón. ¡Ay, los vamos a ir igual! ¡Se va! ¡Ah, ya! ¡Te ahí en el micro! ¡No en taxi! ¡Ándate en taxi, concesionario! ¡10 pesos, compadre! ¡Vos te ahí en el micro! ¡Yo te lo en taxi! ¡Paga un concesionario, weón! ¡Paga! ¡Vos seguís el taxi mío, weón! ¡Yo te digo! ¡Buena onda! Esta me dio, esta me la ven a su tiempo. Igual no lo soy. Ahí, mi amor. Está listo. Listo. En 1500. Vos pagás, tú, weón. Yo pago la huevo, yo pago, pago la huevo. 15 lucas. Oye, si no, weón. ¿Qué puta la huevo? Vamos a pagar 15 lucas. Yo pago la huevo. Pero son 6 shops y lo cobraron 15 lucas, weón. Yo pago, weón. Yo quiero hablar con el dueño esta weón. ¿Por qué quería hablar con el dueño? Es colega mío. ¿Cómo, colega? Colega mío, weón. ¿En qué se dejó? Soy asaltante, weón. Mira, me da cuenta, weón. Yo pago la weón, ya. Yo pago la weón. ¿Un cheque? No, paga con billete, weón. Deja los cheques para los weón. Ya, vos te ahí al tiro. Al tiro. Oye, ahí tiene la cuenta, he vuelto a usted y aquí tenéis más para que los juntemos a la noche. ¡Ay! Vos te ahí al sí, no. Ya, vos lo pagás porque no me queda plata. Ya. Vos veiste el micro. El micro. Toma, ándate, weón, me mandáis el vuelto a la casa. Toma, si te falta para el taxi. Esta weá es falsa. Es falso. Es falso. A ver, tenéis que. No, tenéis que ir a 500 nomás y 500 para China. Toma, ya, que 500 cabros ya. Ya. Ah, insisto que esta weá es falsa. ¿Por qué es falsa? ¿Qué le veía ahí? Loco. Cuando le veáis la weá es falsa. Ya, yo hago 6 cheques al tiro. No. Hago 6 cheques. Y ahí los pagamos, ya esta weá. Ya, ya paguemos la weá. Voy a andar a los chinos. Hay que asegurarse. Un lapicero nomás. Ya, ya. Yo voy a ganar más que ustedes dos. ¿Por qué, bueno? Porque yo hago los cheques, vos, si te ya, vamos. ¿Te apagaste, ya, man? Vámonos, vamos. Nos vamos. Vámonos, al tiro. Puta, que me gustan las mujeres, weón, ¿no? A ver, ya que no tengo los pies, le bajar la chequera esta weón. La yo, M, yo, weón. Espérate, espérate. ¿Vos tenés un apunte? Sí, yo también tengo un apunte, compadre. ¿A qué hueón vaya a cagar? Tiene la punta de vos, es un secreto. ¿A algún hueón cagaremos? Yo también. Vamos, vamos. Oye, sí, pero yo estoy enrollado. Puta, que miran feo donde es la crisis. Que miran feo esto. No, está bien. ¡Puede! Guarda,
los hueones me querían. Puta, no me hagan nada, weón, le entrego toda la plata, weón. El reloj, le entrego el reloj, pero... Puta, no me cogoteen, weón. ¿Y quién dijo que te íbamos a cogotear? No me van a cogotear. No. ¿Y qué me van a hacer? Me van a volar. ¿Qué me van a hacer? Me van a apilar. ¿Me van a apilar? Puta, ¿y qué se creen? ¿Los tres me van a apilar? Los tres. ¿Qué creen? Que el foto de 30 años que lo tengo, weón, y me lo van a hacer ñico, weón. Puta, pero por último, si me van a violar... Déjeme pedir el último deseo. ¿Cuál es el último deseo? De a uno, de a uno, de a uno. ¡Ay, de a uno! ¡Ay, de a dos! ¡Los tres, los tres! ¡Ay! ¡Qué malo soy! ¿Por qué me dicen el patas negras? Aquí voy de nuevo. ¡Qué malo soy! ¿Por qué eres tan malo, patas negras? Aquí llegó tu patitas negra, mi amor. Ahora te vas a dejar de ver televisión. A la horita que vengo llegando, y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1, y las 2 y las 3. Ay, ay, mi amor, quédate quietita. Pero, ¿a mí qué me van a decir si yo soy el huevo que mando en la casa? Yo soy el general. En la casa yo soy el general. ¡Ay! ¡Muévelo, muévelo! ¡Qué sabroso! ¡Muévelo, muévelo! ¡Macho, mi madre! ¡Invasión! ¡Robando, weón! ¡Oye, calmado, calmado, compadrito! ¡Ahí tu carnet, tu carnet! ¡Ahí, ahí está, general, general, tío! ¡General! ¡Vamos preso, weón! ¿Qué hago, preso? No, weón, si yo voy a llegar a mi casa, weón. Espérate, ya, ya. No me pelees, ya. Ay, ya. Y yo sé lo que hago, ya. Pero si no te pelees, ahí en la esquina vivo yo, weón. Siempre vivió ahí de chiquitito cuando era. Cuando vos estás en los cocos tu papá, todavía yo vivía ahí, weón. No, ya, demuéstrame, weón, que vivía ahí. Y te lo voy a demostrar, pues. Y si te demuestro, vos qué haces, me va a llegar igual. Me va a llegar igual, ¿no? Te voy a intentar, weón. Me llega igual, ¿ah? Ya. Tranquila, tranquila. Ya. Ya, pues ya, no se ponga tontita. Ya. Ahí sí. Ya, ahí. Sí. Ahí, ya. Calmao, weón. ¿Qué? Ya. Ahí sí, tranquilo. Ahí. Ya. Ahí. Ahí. Ya. Ahí. Ya. Ahí. Ya. Ahí. Ya. Ahí. Ya. Te voy a demostrar que en mi casa, weón. Calmado, que te acuerdas. Oye, me gasto esos palos, weón. Soy el general, weón, ¿o no? Ay, no, así no se hace. ¿Querés que te demuestre que es mi casa, no? Demuéstrame que es tu casa, si no te llevo cagando preso. Igual te demuestro, weón. Voy a sacar las llaves. Estas son las llaves de la casa del chino. Es más, weón. Suavecito,
Mira, mira, regresando. No sé, me escondo bajo la cama. No, bajo la cama no. ¿En el closet? Tampoco, si no hay closet. ¿Y qué hago todo hasta donde escondo? ¿Qué hago? ¿Cómo aquí mismo me va a brillar? No se llega tan curado que no se va a dar ni cuenta. Ya no se quede dormido. Yo sé que me va a brillar. Pero cómo no se va a dar cuenta, no se va a dar ni a brillar. No. No,
weón de mierda, weón. No me caes, weón. Sí, sí. Suelta yo, weón. Pero no me batís, no, weón. Tú le haces algo peor. Suelta el rapa, weón. No. Suelta el rapa. No me batís, sí, sí. Suelta el rapa, weón. Sí, pato. No me batís. Oh, weón. Cagarme a mí, weón. No, weón. Y vos, pero recuerdo que cuando él regrese te pego 10 balazos y el mismo hoyo, weón. No, no voy a poner los zapatos, weón. Vaya, ahí nomás, weón. Pato, pato. Por favor. Pato, cállate, pato. Soy mi amigo, pero me cagaste, pues, weón, no. ¿Te estás cagando? ¿A vos crees que yo soy weón o qué? No, pato, no, no, no. Bájate, weón. No, bájate, weón. No me matís, pato. Bájate, pato, no me matís, pato. Cállate, weón. No me matís, pato. Cállate, weón. Sí, 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 me callo. Y otra vez que te pillo con mi señora, te irás más lejos, weón. Weón desgraciado, weón. ¿Qué te pasa, weón? ¿También queriste con la repetida, weón? No, yo soy policía. Claro, weón. Mira cómo me dejaron, weón. ¿Sabes qué? Venía, weón, me había tomado unos copetes con mi amigo en una chupería, weón. Me siguieron tres maleantes degenerados, weón, y creí que me iban a cogotear, weón. Y me violaron, me hicieron lo que quisieron conmigo, weón. ¿Pero se siente bien? ¿Qué voy a sentar bien si tengo el culo todo hecho tira, weón? Y hasta un zapato me quedaron metido en la raja, weón. Ya, a ver. ¿Puedo llegar a parar? Claro, weón. ¡Ay! Me duele el toto, me duele el potito. Esto es delicado, vamos a tener que poner una constancia. ¿Qué constancia, weón? ¿Crees que todos se caguen de la risa de mí, weón? Que me digan, ¡aos que te afilaron, weón! Ayúdame a irme para la casa, nomás. Lo único que quiero... ¡Ay! A ver, tengo cuidado. Roto, cuidado, que tengo roto hasta el pantalón. Estos weones tenían... Parece que me pisó el hombre mano de tijera. ¡Ay! Me dejaron para acá. Ya no voy a más. ¿Cuánto tanto tomar? No voy a más. Mira, cabrón, mira, mira qué preciosura más linda. Cariño mío. ¿Dónde veras? ¿Ah? Mi amor. Cariño mío, amor de otro. Oye, ¿qué te pasó, weón? Oye, ¿qué crees? Oye, pasó una media mina, weón, y vos... Bueno, ¿qué te preocupa de mí? Oye, pero que no puedo... ¿Me preocupa de ti? ¿Te ponías a fumar delante mío? ¿Te viendo que me molesta el humo? Oye, cuando acá estáis tan malo para fumar, ¿no? Uy, no, qué tarrato, weón. Nadie es la buena, weón. Le molesta el humo. Y de cuando acá que le molesta el humo, si era una bala para fumar, weón. ¿Cuello para fumar? Cuello, oye, pero tengo el cuello. ¿Eh? Anoche me dolió el cuello tanto soñar con vos. Ahí que soñaba que me estabais cagando y te andabas trayendo a la weón. La weón, que soñáis, weón. Pero era un sueño, espérate, weón. Era un sueño nomás, pues. Un sueño nomás, pues. Oye, y que me cagáis y que yo andaba a lapa con vos, weón. Y que te agarraba a la. Sí, no. Thank you.
Parece grave. Vamos. Ay, se me está parando. Se me está parando. ¿Puedo tomar algunos datos del paciente que acaba de ingresar? Díganos a mí. El nombre, por favor. ¿El nombre? Juan Carlos. Juan Carlos. ¿La edad? ¿Qué edad tiene? 33. Claro. 33. ¿Pero ustedes vienen por Fonasa? No, por Fonula. ¡Ah! ¡Eso! ¡Está lleno! Nomás. Entonces, ¿Cermena? ¿Cermena? Hicimos Carmen Mena, salimos Vicuña y llegamos a la clínica. ¡Oh, cabrón! Estamos muristas nosotros, mis amigas. Como último, ¿el estado civil del paciente? Yo soltero, ¿y usted? Ah, pero ¿y el desmayo, eh? ¿Por la misma fatiga le dan? ¿Qué pasa el siguiente? Oye, ya cagado, el doctor no sale, ¿no? Se va a llegar, ¿no? Es pura fatiga, estoy seguro que es pura fatiga, ¿no? No sé, yo tengo esa cuestión en la cabeza, no sé. ¿Qué cabeza? ¿Tenés pelo en la cabeza? Oh, weón, no me lo vi, el doctor, weón. Ahí el doctor, chino. Puta, buena idea, ¿no? ¿Qué son los amigos del paciente? Sí, está acá adentro del gordito, sí. Bueno, les quiero comunicar que su amigo tiene algo muy grave. ¿Pero un cáncer? No. ¿Peor? No. Ni podría decirse. Pero no creo que sea tanto, esta es una clínica buena, así que aquí lo van a mejorar, si usted tiene que decirlo. Bueno, la verdad es que estamos seguros que su amigo está embarazado. ¿Qué? Pero doctor, ¿cómo lo puede decir de esa barbaridad? ¿Está bromeando? Yo no puedo creer que nuestro amigo, el gordito, esté embarazado. No puede ser, no, no. No le creo, yo no le creo. Pero si es su nombre, ¿cómo usted nos puede decir semejante cosa? Que está embarazado nuestro amigo, un hombre. Imagínese usted. Y le ruego que no lo divulguen, porque si lo divulgan, nosotros vamos a negarlo terminantemente. ¿Les parece? O sea que, ¿en serio? Es en serio, está embarazado. Así que les pido, por favor, que no lo divulguen. ¿Mm? No se preocupe. Oye, chino. No, bueno, ¿cómo te puedo decir su patrón embarazado? ¿Te imagináis? Es un hombre, ¿no? Nosotros vamos a estar solos con el problema, imagínate. Oye, pero embarazado después de una jaqueca, qué sé yo. ¿Qué jaqueca? ¿Algo le habrá pasado? ¿Por qué sabemos nosotros lo que le pasó? ¿No está embarazado? Si ya dijo el doctor. Ahora, lo encachamos, vamos a tener que decirle al doctor que no le diga a él. Lo que él le dice, el guatón, capaz que se muera de la impresión. ¿Y quién le va a decirle? Y nosotros vamos a tener que contarle, vos. No, yo no me atrevo, no. No importa, déjalo a mí. Yo le digo, pero es que... Oye, increíble, yo no sé por qué, weón, pero algo pasó, weón. Tranquilo, el guatón va a tener que saberlo, pero no se lo contemos a nadie, weón. Embarazado. No. ¿Qué me decís tú, weón? Por mí no te preocupes. Increíble, no lo puedo creer, weón. No lo puedo creer. Embarazado el gordo, weón. Sí. Es un hombre, weón, es un hombre. Imagínate, ¿por dónde va a tener la guagua? Esa es la cuestión, eso es lo que estoy pensando. Por eso es que yo no lo puedo creer, weón. Esperemos que llegue el doctor nuevamente y vamos a ver cómo hay que hacerlo. Sí, pues tengamos paciencia. ¿Hay alguna solución o algo? Alguna solución tendrá que haber. Abre. Vamos. Prende la luz, chino. Pasa. La que te espera, guatón, Tranquilo, no me acordé. Tranquilo, no. Vengo a la cabeza, tranquilo. Vengo tan para acá, donde me hicieron la inyección. Sí, te entiendo, güey. Tranquilo. Ay, no sé qué tengo. No. Me siento mal, güey, no. Estoy cagado, guatón. Estoy pálido, güey. Estoy pálido, mira, güey. Pálido, vaya, queda cuando te digamos la noticia que nos dio el doctor, güey.
¿Y qué estás insinuando, weón? No, insinuando nada, solamente te vamos a decir la verdad de lo que nos dijo el doctor. ¿Y qué es grave, weón, la weón? No, es tan grave, pero es peor que grave, weón. Es así que tenés que apretar los cachetes cuando te digamos la noticia, weón. ¿Qué es cáncer, weón? No, peor que eso. ¿Peor que es? Mucho peor. Sí, la weón. No, eso no es nada. ¿Sabes, chino? Cálmate un poco, chino. Claro, un vasito de agüita, weón. Para que lo pongamos a tono más antes de la noticia. ¿Qué estás insinuando, weón? No, no, mira, seguí el problema. ¿Es que no ando nerviosa, weón? Nervioso estamos nosotros desde que estoy actuando así, weón. ¿Y qué he hecho, weón? ¿Qué he hecho? Pero mira de la manera que estoy hablando. Bueno, weón, y yo hablo como quiero, no como quiera intuto. Está bien, pero. ¿Qué escándalo tenías aquí, oye? No, pues dame agua. Tranquilízate ya. Oye, si este antes no era así, yo no sé por qué tanto atado estás así, weón. Bueno, ¿y si soy así? ¿Qué me lo impide? ¿Qué me lo impide? Te molesta el humo, te molesta todo. Y me molestan todos, me molestan. Oye, que soy idiota, weón. Me está dando una jaqueca. Si nosotros sabemos por qué te están dando esas jaquetas. Oye, ¿por qué me están dando, weón, una carta llevando, engrupiéndolo, weón? Que me siento mal, weón. Por eso, deja hablar la ¿Te gustaría vos que te afilara, weón? Ahí está, pues, weón. Ahora me vengo yo a percatar por qué el doctor nos dio esa noticia. Ay, me afilaron, pues, weón. Ya, pues, weón. Y ahora. Ahora me afilaron, pues. Ya, weón. está bien. No te preocupes, no lleguemos a fondo a esa cuestión. Yo lo sabía, pues, weón. A fondo parece que llegaron los weones, porque sabéis la noticia que nos dio el doctor, weón. ¿Qué? Chino, dile, weón. ¿Qué me decís, weón? Dile, no, cara y palo, weón. ¿Estás embarazado, weón? ¿Embarazado yo? Sí. ¿Estás loco, weón? Pero si es verdad, estás embarazado, weón. Si las mujeres se embarazan, los hombres no. Pero no sé en este caso qué pasó, pero estás embarazado, el médico nos dijo. La culpa la tienen esos weones, entonces, weón. ¿Viste, pues, weón? El doctor nos llama. ¿Cómo decirlo que ustedes nosotros no le queríamos creer, weón, en la clínica seria y nos dijo que estaba embarazado? Es culpa de ustedes, weón. ¿Por qué culpa de ustedes? Solo, weón, curado, copete, weón. Bueno, y la hora que yo me vengo por donde fuiste tú también me habrían violado, weón. No, pero déjame, mejor yo solo, weón. Yo asumo todas las consecuencias, weón. Claro, ahora. Eran tres, weón, me pillaron curado, weón, me hicieron chupete, weón. Bueno, pero ya pasó, ya no te acordé de esa cuestión. Lo importante ahora, weón, que piensa, weón, está el chino, yo, somos todos, weón, somos unidos, weón. Somos amigos, te vamos a ayudar para solucionar tu problema, weón. ¿Y mi hijo, weón? ¿Tu hijo? ¿Qué? ¿Lo voy a ayudar, weón? Lógico, pues, a eso estamos los amigos, weón. ¿Y tú me ayudarías ahí? Sí, o sea, sí. Que somos ¿Tú amigos. También? Lógico que sí, weón. ¿Y la alimentación, weón, el NAS, la leche, el Neptun? Eso es lo de menos, pues, weón. ¿Petit Four? Y toda la cuestión que Sí, o de alguna manera sacamos plata. ¿Qué de alguna manera? ¿Y para qué estoy yo, weón? Por lo menos, weón, ya se me está subiendo el ánimo, weón. ¿Sí? Bueno, tú sabes que yo soy organizado en mis cosas y yo junté platita, weón. Chino, ¿sabes? ¿Qué quiero hacer, weón? No sé yo. ¿Sabes que me voy a creer que tengo $1,000,000 guardado en el banco, weón? No, weón. Oye, pero si yo junto plata, no soy como ustedes que se la gastan, andan guayando por ahí. No, ni noche. Yo junto plata, guardé $1,000,000. ¿Sabes cuál es mi idea? Vamos a ir al hipódromo chino o al club hípico a jugar a las carreras, a apostar a los carros. Esa weá es un puro vicio nomás, po. No es vicio, weón, es vicio. Cuando los weones lo hacen todos los días, nosotros vamos a ser ahora. Pero para esa weá, para ganar, hay que tener un dato, o ser amigo de algún jinete. El jinete me dio el dato a mí, weón. ¿Qué caballo es? ¿Sabes cómo se llama el caballo? ¿Cómo se llama? El Pirata Richie, weón. ¡Oh, el Pirata Richie! ¡De ganar, weón! Sí, weón, sí. ¿Sabes por qué me dijeron que era la sinvergüenza? Se da por dentro, weón. Y se da por el cebo de los palos y los caga todo, weón. Hoy sabes que con esto estoy. Tan ya, o sea. Oye, patrón, vamos fijo a ganar con el Pirata Richie, weón. Vamos fijo a ganar, weón. Sabes que yo me acuerdo tanto de esta weá, pero ahora estoy tan conforme. Pues mira, vamos a ir, vamos a gastar $1,000,000, weón. Y si ganamos, vamos a hacer lo imposible por sacarte esa guagua de ahí, ¿sí o no, chino? No, pues yo quiero tener mi hijo, ¿eh? Ahora, el problema es el siguiente, weón, que ¿de dónde vamos a sacar un doctor que te opere, weón? Porque el doctor que nos dio la noticia dijo que él no podía en un caso insólito, weón, y que no está hasta nervioso, weón. Imagínate, ¿de dónde vamos a sacar un doctor? Pero eso va a ir saliendo del camino, así que. No, yo lo quiero tener mi hijo y ustedes van a ser los tíos. Yo quiero ser el padrino. ¿Tú vas a ser el padrino? El padrino. Sí. Qué bonito. Ahora estoy más contenta, vos. ¿Por qué? Estoy tan feliz. Ay, guay. Estoy tan contenta. Me gustaría que conocieras a los guanes que me afilaron, vos. Ah, ahí un weón grande. ¿Sí? Un weón grande. Oh. Ya sí, weón. Y fue el primero. Ay, el primero. Ay, primera vez que lloré. Primera vez que lloraste. Sin llorar fuerte, sino que me la gritan.
Oye, patrón, ¿sabes cuál es la enigma que tengo, weón? ¿Cuál? ¿Y por dónde crees que es la guagua, weón? Bueno, ahí nos arreglamos, por último, por cesárea. ¿Por cesárea? Sí, por cesárea. Y la única manera, si no la tenés por los oídos, weón, ¿por dónde? Oye, ahora, ¿cómo está la guagua, weón? ¿A quién tiramos de ser, weón? Ahí a uno, eran feos, cachabros, más o menos. Ahí a uno chiquitito, que mal le ponía, parecía el conejo. ¿Por qué? Yo no quiero, yo sé que el nombre de él, pero no lo voy a decir. Oye, ya, chino, bueno, mira, lo importante de toda esta cuestión es que esto tenéis que tenerlo claro. Oye, pero no te pongáis así. Ay, ¿cómo? Pero puta, si yo soy como soy, no como me quieren. Ahora yo, tú tienes que respetarme como mujer. Sí, te respetamos, pero es lo que me cago en la risa, que él te viera antes, ¿te acordáis? Cuando él, guato, oh, weón, así. Ahora estoy completo solo. Ahora yo estoy delgado. Sí, pues, weón, y ahora, ojalá que no te dé el SIDA, weón. Si no, a vos te dan la sarna, ¿no? El SIDA, weón. Oye, lo importante es que vamos a pasar bien ahora. Esto es lo que hago, si yo, weón, no lo divulguemos a nadie, weón. O sea, no se lo contemos a nadie, porque si imagináis, vos le contáis a tu señora, weón, que el guatón está embarazado. No te va a creer, weón, ¿quién te va a creer? Por eso, para no hacer el ridículo, dejémonos solo. Ya. Preocupémonos nosotros de solucionar el problema, weón. Si hay que ir a Egipto, weón, allá vamos a buscar un doctor, weón. Ya, yo lo único que quiero ahora es acostarme. ¿Te quería acostar, weón? Me siento tan mal, acostémonos. No, yo me quiero acostar como amigo. Ah, ya. Sí, pero yo no puedo dormir ahora solo en la noche. ¿Por qué? Porque yo quiero una muñeca, quiero un nenuco. ¡El nenuco! ¡Soy tan buena mal hueveo! ¡Puta, weón! Tienes que hacerlo rojita, no, si le estaba tejiendo ya algo. No, güey. Sí, le voy a tejer ahora unos zapatitos. Ah, no, güey. Sí, me dio un gorrito para la tijerita. Ojalá que no salga fleto igual que vos, weón. Ay, parece que va a salir fleto. No, y todos los diplomas que tenéis, weón, bueno, el diploma de fleto. Parece que también va a salir bueno para la bisolita porque el supositorio que me pongo, ¿sí? Lo pesca en él. Oye, para que no salga con el defecto. Oye, por favor, me falta un dedo. Sí, weón. Ah, ya, oye, yo quiero irme a acostar. Ya, weón, me duele el potito. Y aparte despacito, despacito. Ay, potito, duele el potito. Nunca lo hagan, nunca. No, lo estáis más, weón. Nunca lo hagan. Este es un caso insólito, weón. Yo me voy a acostar, pero ustedes van a venir mañana temprano. Nosotros vamos a ir a buscar para ir a... Es temprano, porque tiene que ser responsable, ¿sabes? Sí, weón. Nosotros vamos a buscar, ¿ok? Duerme tranquilito, weón. ¿Tienes plata para el amigo para mañana? No, no hay problema, sí. Después la descontáis, weón. Ya, oye, duerme tranquilo, gordo. ¿Chiquillo? Sí. Estoy en pelotita, venga. No, duerme tranquilito ahí, no vas con ahí, ¿ah? ¡Patricio! ¡Duerme! Ya, duerme tranquilo, mañana te vamos a buscar temprano porque vamos al club hípico. ¡Chuy, se queda grave! ¡Ya! Oye, este weón que la cagó. ¿Qué opináis de esto? ¿Qué opino, weón? ¿Qué va a opinar la señora de nosotros cuando sepan que el weón está embarazado, weón? ¿Sí? Vamos a hacer lo imposible, chino, para sacarle la guagua, que tenga la guagua. ¿Te imagináis un hombre teniendo guagua, weón? ¿Ah? Si hay que ir para cualquier lado vamos, ¿ok? Sí. Chino, mañana lleguemos temprano y lo vamos a buscar. Y los ya, chiquillos, déjense de huellar, déjense dormir, ¿no? Chero, completa mal, prometámoslo, weón. Sí, ¿Pato? ¿Pato? ¿Qué pasa, gordo? Yo no cuento vejita. ¿Qué me contáis? Pichurita, para que se dormido. No, ok, vamos, chino, mañana vamos a ir al club, chico, weón, vamos a dar platita, ¿ok? Vamos. ¿Duerme bien, gordo? Sí, chao. Chao, oye, soy más weón. Mañana vamos al club, papá. Los weones no me dejan dormir. Ahora sí que me acuerdo.
si ganado, pero qué tanto atado, weón. Puta, vos no le ponés color, weón, yo. Aposté 2 lucas, weón. ¿Y? Quité todo el caballo, toda la carrera, weón. Ya, pues, weón. ¿Y vos te apostaste cuánta plata, weón? 1 millón, pues, weón. 1 millón de pesos, weón, apostaste, weón. Sí, pues, y estáis tranquilos ahí, no estáis ni ahí, weón. Si vos crees que no estoy ni ahí, pues, weón. Y estos pelos crees que son de las cejas, pues, weón. Al full del show. ¿A dónde está? En el 24 de Pico. Allá en el 24. ¿Lo vamos a irlo? ¿Eh? Usted me sigue a mí. Ya, pero camina ya. Tranquilo, pues bueno. ¡Andá, ahora! ¡No, no! Oye, a mí que me gustaría ser caballo. Ay, ¿por qué te gustaría ser caballo? Para que me monte. ¿Cómo sería el jinete mío? ¿Sí? ¿A dónde sería el caballo? ¿Por qué? Vaya, ahora con la llegada a tomar unos chupitos. ¿Me quiero que esta cuestión era bueno y barato? ¿Qué bueno? ¿Qué barato? Este, el paradero 24. ¿24? Sí. ¡Ambucho! ¡Ambucho! Buena onda, bueno. ¡Ándate, weón! ¡Ándate de aquí! El modo de volver que va a ser la diuca más grande. Está bueno el pico, ¿eh? Estoy tan feliz. ¿Por qué eres tan feliz, weón? Ay, me gustaría... Ay, ¿qué te gustaría, por? Estar con 20 hombres. Buenas noches. Buenas noches, ¿eh? Buenos días, buenas tardes, don Siglo. Buenas tardes. Ahora, y al pelar a vuelta. Yeah. Oye, cantero, yo quiero cantar. Puta, ¿cuál es el problema? ¡Mozo! ¿Mozo? Sirve en la copa rota. ¡Mozo! Sirve en la pelota. ¡Mozo! 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 Ven para acá, weón, ¿qué es lo que? Háblale tú. ¿Tenía alguna guitarra, alguna weá para cantar, para alegrar el ambiente, o estos jugadores tan más aburridos que caen? ¡Paro, paro! Que le pida permiso al caballero, así cantamos. Ah, tengo una guitarra que dejó de los finales. La guitarra canta puro Juan. Trae la guitarra, chino. Oye, si tú te quedas dormido, yo no sé qué, no respondo lo que voy a hacer. Oye, despierta, pues, chino. Toca la guitarra, no, si él toca la guitarra. Ándate, pues, ándate, no más. Vos a mí vas a ir callando, pues, ¿vale? Chino, canta una canción. Chino, canta la wea que sea, pero canta, pues. Voy a cantar, estoy aburrida. Ah, sí. Ya. Oye, ¿qué dijo el loco del pintamón ahí? ¿Qué dijo el pintamón? Cuando tu papá te tuvo que dormir, este weón, es tan flaco que cuando llueve, sí. Se vacío la casa. No. Estamos súper curados, ¿ah? Ay, bueno. Así que cuando lleguemos a la casa, vamos a comprar pan y salsita. ¿Ya?
vos me de tomar. Te di el la, ya. Tómala. Tómala. Habla poco, pero cuando habla deja la cagaste, weón. Un pollo, weón, nos dio hambre, weón, un pollo, queremos.
dibujo, mis pollos, weón. Me pollo, los pollos, los pollos, nadado, pido, crudo, la weá, pero se en pollo, weón. ¿Quién te dijo que preguntara en weá, weón? Se en pollo, weón. Ay, cariño. Ay, cariño.
De anoche que no me hago. Ay, ay. El yo, ¿ah? El pijo. La vea, mira, y la bolsa no es. Ay, yo no me hago de un filo, weón. Y mire, weón. Menos mal que terminé, weón, de mi ahí, weón. Muy bonito, ¿ah? ¿Eh? Muy bonito. ¡Ah, escúchalo! ¡Ya! ¡La policía, weón! ¡Muy bonito! ¿Y eso que todavía no le sacáis los lentes? ¡Sí, agarró los lentes, la weón! ¿Cómo se le ocurre estar ubicando en la calle Morales? ¿Quién Morales y vos, quién? ¡Sí, Dios! ¡Sí, Dios! ¡Tan más si yo estaba cuidando! ¡Ya! ¡Nos vamos ya al detenido, señores, porque esto es inmoral! ¡Estábamos y por lo menos le va a dar 30 años y un día! ¡Ya! ¡Una meadita! Una pisadita y nos vamos al tiro, mi cabrón. ¡No! ¡Una pisadita y nos vamos! ¡Nos vamos al tiro, nos vamos! Hace un gesto amable, po, weón. A ver. ¿Qué va? ¿Vos al colegio tú? Yo fui al colegio. Ah, igual, po, y vos fuiste... Yo fui al colegio, y vos, ¿cuándo he ido al colegio? Y vos, papá y de curto, ¿cuándo? No me empujé. Era tan flojo. ¡Cálmate! ¿Vas a empezar primero? ¿Qué hago? Y va a escribir, no debo orinar nunca más en la calle, o si no te vas cagando preso. El alcalde mandó que juegue y vaya en la calle. En la calle. Justo como. Ya. Ahora te toca. ¿Qué vas? ¿Qué agua? Que nos vamos para la calle. No debo orinar nunca más en la calle. ¿Cuánto yo voy a echar la puerta? No te subes con la fuerza. Empieza. Igual. No tengo miedo, pero va a mirar igual. No sé. Orinar. No. En la... Uy, ya no dije allá, weón. Oye, ¿tú de qué te reís? ¿De qué te reís? Es que yo no sé escribir. Usted me va a tener que agarrar el lápiz. ¿Por el accidente? ¡Un choque! ¡Aquí te voy! ¡Lea, pues, weón! ¡Lea ahí! ¡Arturo Brás! ¡Arturo
nombrar. Anota, pa' hueonado. Si no sabes creer los copas, pa' hueonado. Oye, ¿quién le iba a anotar con el palo, hueón? Métete el palo en la raja mía, hueón. Desgraciado. ¿Qué hago yo ahora? Aquí pueden entrar a Peyú y Lucho, ¿no? Solamente ellos. ¿Cómo cuáles, pues, weón? No, está aquí, Reloj Cañar, que los Evar, ah, y ustedes no. Wey, ¿y los mates pueden entrar? Bueno, los mates sí. Ya mate, weón, chumo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, igual lo vamos a fiesta, compadito! Sí, tú. Bueno, yo tengo otra moída. ¿Ah, tiene una moída buena? Sí, más o menos.
como 2 horas más. Ya no te va a poder acompañar, sí, porque yo voy para otro lado. ¿Ah, no puedes ir conmigo? Sí, pues tenemos que esperar que llegue el guatón después, a esta de la tarde lo juntamos. Ya no. Oye, si veía a mi señora por ahí, no le digáis que yo fui a hacer una movida, weón. No, no te preocupes. Por favor, compadrito. Ya. Nos vemos después entonces. Chao. Espera al guatón tranquilo, ¿ok? No te preocupes, chao. Pórtate bien, ¿ah? Chao, compadre. Una estuarda. En reconocimiento y agradecimiento a la señora del chino por ser gorda. Y ahora lo voy a cagar de nuevo. Me gustan las mujeres. Ojalá, que esté al tiro al bar cagando a esto. Weá, que el chino se devuelva donde fue, weón. No está. Escucha la weá. ¡Juanita! ¡Puta mía! ¡Parece que no está, weón! ¡Juanita! ¡Juanita! ¡Estoy quemado, weón! Ahora que podía cagar el chino, esta comadre salió, weón. ¿Cómo puedo ser tan desgraciado? Mejor me voy para mi casa y va a estar mi señora allá esperándome, weón. Para allá me voy, weón. Ay, mi amor, divino. Tengo frío, mi amor, abrázame. Pensa que estoy quemado. Justo ahora que tenía la oportunidad de llegar al chivo, esta comada sale, weón. Pensa que es condenada esta weá, viejo. ¡Divino! ¿Y me dijiste que el pato iba a ir por otro lado? Oye, pero si el médico fuera para su lado. ¿Qué va a hacer? Ay, no, oye, de repente me escondo. ¡Ah, wea! ¡Y acá, la mano! ¡Y me lo resuelto! ¡Divino! ¡Sápido, rápido! ¡Mijita, llegué! ¡Divino! ¡Me infla, wea! ¡Mira, montada! ¡Qué huevona! Más cochina que la que esta, weón. Sí, ¿no? Se quedó tu cosita afuera. Y ponte ahí nomás. Tú ordena esta weona más cochina que la que esta, weón. Mijita, capaz que te viendo la tele estéreo, weón. Toma los huesos de nada. Weón, mi familia, ¿qué weón está pasando? ¿Para qué? Mijita, siempre todas las weas que se ordenan. A la hora que llegue te pueden te acostar. Ay, ¿ah? Toda la tarde con jaqueca. ¿Qué jaqueca? Todos los días la misma historia, jaqueca. Ya, ahora nomás. Se lo lleva viendo teleserie. ¿Cómo es posible que una mujer joven esté acostada a esta hora? Ay, qué cansa. Cansada, yo no sé, ¿de qué le cansa y tanto? Ah, déjela dormir, por linda, por no se te la sacáis. Uno con los problemas de los amigos tratando de solucionarlo y ella durmiendo. Lo único que falta es que me estés cagando, la otra es llegar a soñar que me estás cagando. Y eso no existe, ¿eh? Siempre durmiendo, no gastáis minutillas de vecino. Entender que cuando entré, estaban todas las cosas desordenadas. ¿Qué es todo el día de abajo? Habla, ¿por qué eres tú? Los cimiteros llenos de cola, yo no sé qué pasó aquí. No hacía ninguna cosa. Yo no lo voy a limpiar, pues yo no lo voy a limpiar. El baño todo cochino, la cocina la voy a arrumbar. Eso le pasa que soy cochina. No va a ser minutilla, no lo será. Y mira este piso, las tablas y hasta callampa y esta weá aquí. Y me voy también. Mejor, mi amigo me atiende mejor que tú. Ellos me aguantan todo. Ojalá que se mejore luego un batón para que saliera a jugar con él. Y sigue durmiendo porque esto es lo que tú conseguís siempre durmiendo conmigo. El de tener señora cocina, weón. Acostada, weón. Todo el día acostada viendo tele. Mejor que no, weón, que está de nuevo la señora chino, weón. Con esta me salvo, weón. Lo voy a echar como 20, weón. Puta, está abierta la puerta, está, weón. Vengo con suerte. Están cagando al chino, weón, y a mí también, weón. Están afilando, weón. ¡Ay, mi coquito! ¡Una que
patea fuerte, tío, no por la teta. Me la guarda la pelota, weón. Ay, 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 no aguanto, ay, ay, ay. Afilando, pero no afilando, vos weón, que me asustaste. Es que yo soy más alarago que la cresta. Claro, se alarago. Oye, ¿por qué andáis así tan dolorido, chino? Es que no sabéis nada, sabéis que tuve unas casas de equitación en este. Sí, claro, y no se montura, vos. Ah, vale, embarrado. Claro, ¿y por qué cogíais tú? Yo ando cogiendo porque tengo sabañones, weón. Ah, sí. Claro, y sabéis que en delante metí las patas en agua caliente, ya. Para ver si me pasaban, pues, weón. ¿Se quita? No, weón, ahora tengo sabañones y las patas más que la cresta. Por hacerle caso a mi mamá, weón. Ah, oye, vamos a comprar el diario, weón, para que leamos un rato. Ah, ya, ¿ah? Vamos. Pero vamos despacito, sí, porque sí, ah, verdad que andáis a morir, weón. Y yo ando con la pata para acá, weón. Oye, ¿cómo será el guatón allá? Es cierto que están. ¡La pilante, weón! Ah, me encanta lo que hay. Pura harta cagada, Martín. Weón. Mira, chino. Yes. ¿Cachai o no? Médico árabe. Es especialista en casos insólitos. Ahí está la weá, pues. Ahí está la paz. Oímos. Puta, pero es en Arabia, pues, weón. Medio piquecito lo va a pegar. Y la pata que gana el clúbico. Ahí está. Por eso fuimos al clúbico, pues, weón. Ya. ¿Qué tal si llamamos? Aquí hay teléfono, weón. Aprovechemos, tío, lo llamamos. Llamamos al guatón, le decimos que está la papa, vamos al aeropuerto y nos vamos para allá, weón. Ahí leímos los castigos. Y es el fin de la cuestión, sí, bueno, ayudar al guatón, ¿no? Sí. Llamemos por teléfono. ¿Tenés moneda, no? Sí, por ahí tenemos. Sí, la otra vez por una moneda, que yo la cagá, weón. ¿Aló? ¿Aló? ¿Cuánto? ¡Filipino! ¡Guatón, weón! Anda a la izquierda, llegó al tiro, weón. Quedó metido en la casita telefónica, weón. Oye, ¿cómo estáis, weón? Ya. ¿Sí? ¿Esquiando? ¡Qué bueno, weón! Oye, no, weón, pues déjate de andar con hombre allá y vente al tiro para acá, weón. Sí, pues si yo soy hombre, soy mujer, pues, weón. Ya. Vente al tiro para acá, Santiago. ¿Y qué quieres que me vaya para allá? Te tenemos una novedad bien buena, weón, así que vente rapidito. Ya, en un segundo estoy allá. Rápido, te esperamos. ¿Ok? Chao. Buena vuelta, weón. ¿Estamos listos? Sí, ojalá llegue luego nomás. Están que aparezca nuevo guatón y seguimos la weón, weón. Sí. ¿Eh? Buena onda, weón. ¡Chiquillo! ¡Puta que soy! ¡Chiquillo, rápido! ¿Cómo estás, chiquillo? ¡Puta que soy rápido! Yo llegué al tiro, me vine al tiro. Buena onda, weón. Oye, estaba pasándolo tan bien usted que la caga, ¿no? ¿Está disqueando, weón? ¡Oh, está con un! ¡No, ahí, weón! ¡Me quiero que está disqueando, weón! Mentiroso ya, po. Claro. Oye, ¿para qué quería que llegara tan urgente? Porque te tenemos una novedad, po, weón. Mira, ¿qué? Lee ahí, weón. ¡Oh! Pero en el desierto, po. En Arabia, po, weón. ¿Y para qué tenemos plata ahora en el aeropuerto y nos vamos al tiro allá? Mira, que tenéis plata tú ahora, po. Y tengo un marido con plata. ¿Dónde, marido tuyo? Yo, weón, sin aquí en la weón. Bueno, oye, ¿y qué vamos a hacer ahora? Vamos al departamento, nos cambiamos ropa y nos vamos de raja al aeropuerto a Arabia, po, ¿y weón? ¿Y nos vamos a ir en avión? ¡En avión! ¡Ah! No quiero ir en avión. ¿Cómo está ahí? Te sale un en el aire. Uy, que va a ser emocionante, ¿ah? ¿Eh? Sí, weón, así que lo vamos a ir al tío del aeropuerto y vamos a ir al médico de Arabia. Sí, vamos para la casa, yo quiero ir para la casa. A cambiar los rumos para ir a Arabia, weón. ¡A la casa! Ya, pero camina bien, pues, weón. ¡Camina bien, pues, weón! Calma, calma.
metemos, si ya llegamos ya. Estoy cansado. Oye, el doctor de allá nos dijo que aquí en el desierto tienen que haber un doctor que te mejore, weón, así que no te preocupes. Nosotros estamos a bajar aquí tranquilito, te dejo el paraguas, toma. Oye, pero diga al doctor que yo quiero tener al niño, ¿ah? ¿Quieres tener el niño? Sí, yo quiero tener el niño porque yo quiero sentirme realizada como mujer. Ya, bueno, eso es decir, si es el miedo, vamos a ver lo que dice el doctor. Ya, anda nomás, ¿ah? Si se me da vuelta el paraguas, no importa. Ya, ya cagaste, ya. Con esta anda en coyote. Ya, ándate, venga. Ya, cóchete para allá, cóchete. Oye, vamos a buscar al doctor rapidito, weón, porque... Ay, qué bonito aquí, pero me siento tan mal. Ojalá que haya un médico que me cure. Pero yo no quiero que me borren el niño. Uy, que me dieron ganas de orinar. Ay, voy a dejar el paraguas aquí. Voy a hacer pipí. Uy, pero si parece que tomé mucha bebida arriba del avión, estoy botando cualquier líquido. Se hace mal al niño, se me va a deshidratar. Uy, pero... ¡Me mordió una víbora! ¡Me mordió una víbora! ¡Una víbora me mordió! ¿Qué pasó, botón? ¡Me mordió una víbora! ¡En la tulita me mordió! ¡Un doctor! Oye, si encontramos un doctor, vamos a buscarlo, por guatón. ¡Ay, es venenosa, en la tulita! Oye, si es venenosa. ¡Vamos! ¡Anda, búscale un médico tú, que si no puedes caminar, weón! ¡Puedo caminar! ¡Puta, si no va a buscarlo, doctor, weón! ¡Apúrate! ¡No sabemos qué hacer, weón! ¡Apúrate, que venga! ¡Tranquilo, weón! ¡Se mordió la tulita! ¡Se mordió la tulita! ¡Ahí está el veneno, ahí está! ¡Un doctor! ¡Hay otro médico! ¡Un doctor, weón! ¡Ahí está! Doctor, bueno, pero es que yo en este momento estoy muy ocupado, amigo, estoy lleno de pacientes. ¡Está lleno de pacientes! ¡Claro que sí, güey! Y además me llega otro lote de pacientes. ¡Ah, le llegaron otro lote! Tengo que atender al día de hoy a los 40 ladrones. Así que, ¿cuál es el problema? Lo tienen que solucionar ustedes mismos. ¡Pero no sabemos qué hacer! Yo les voy a dar la buena explicación. Por favor, doctor. Si usted en la parte afectada por la víbora, tiene que succionarle hasta que le saquen todo el veneno de adentro. Así que con eso... ¿Qué? Sí. ¿Succionar? ¡Chupar, doctor! ¡Chupar! ¿Y si no se le hace eso? Ahí se le muere el paciente. Medio problemita, weón. Así que por favor, yo estoy muy ocupado. ¿Qué hacemos? Que pase el siguiente. Medio frío. Oye, weón, ya vos te encargáis de esa weá. ¡Adelante, ahí! ¡Te hace la burla, weón! Disculpe, yo le estás tirando la gorrita para todos y disputa la weá. No, yo no. Vos eres muy amigo mío, pero hasta por ahí no. Amigo, tú no puedes más que mío. No. ¡Ay, esto, weón! ¡Mira cómo vienen estos flujos culiados, weón! ¡Apúrtate, oye! ¡Puta, cómo nos van a preocupar de mí! ¡Mira cómo estoy! ¡Oye, chiquillo! ¿Y qué dijo el doctor? ¡No, dijo que te fuera a la chucha! ¡Puta, que son malos, weón! ¡Puta, somos weones! ¡Puta, que son malos, weón! ¡La tierra de muérete en todo, weón! ¡Algo está por ahí, no vamos a la bolsera! ¡Igual voy a luchar por mi hijo! ¡Igual, weón! ¡Tengo que luchar por mi hijo, weón! ¡Tengo que salvarlo, weón! ¡Nadie me ayuda ahora! Tengo fe, tengo que luchar por mi hijo, que es mi hijo y tengo que salvarlo. ¡Cagado de fe, la puta! ¿Dónde va?
¡Tengo sed! ¿Y usted quién es, oiga? El policía, señor. ¿Un policía? El tránsito de aquí, de los camellos. ¿Usted dirige el tránsito de los camellos? Sí, señor. Oiga, ¿y sabe dónde hay agua aquí? Que estoy cagado así, estoy embarazado. ¿Quiere agua? Sí, quiero agüita. Bueno, tiene que subir esta loba. ¿Ya? ¿Le iba a hacer? Sí. ¿Va a encontrar con tres lobas más? Ya. ¿Le iba a pasar con tres lobas? Va a encontrar un disco mare, ya, el cual lo tiene que respetar, señor. ¡Ándate a la chucha, weón! ¡Pan lo que hueado caminando, weón! ¡Pasando, weón! ¡Me mandáis a la cresta, weón! ¡Ay, el tiempo! ¡Agua! ¡Agua! ¡Tengo sed! ¡Esta es mi salvación! ¡Ahí está! ¡Aquí tiene que ir agua para mí! ¡Bienvenida, señor! ¡Hola, sí! ¡Hola, gordita! ¡Quiero agua! ¡Hola, quiero una gordita, ¿verdad? ¡Quiero agua! ¡Hola, no es una gordita! ¡Mira, mira, hoy la probadita! ¡Estoy luchando con la vieja! ¡La dos probaditas, conmigo, mira! ¡Hola, la necesitada, la gordita! ¡Hola, como yo cago! ¡Hola, cero, oiga! ¡Aquí tengo su gordita, ¿verdad? ¡Si no quiero, no quiero, quiero agua! ¡Ese gordita, por ahí, que le viene con la camisa, oiga! ¡Quiero agua, quiero agua! ¡La va a necesitar la gordita! ¡Bueno, la cero, la va a necesitar! Por favor, ahí no. Dame agua, niña. Dame agua. No me interesan las mujeres. Yo estoy embarazado y quiero agua para mí, para mi hijo. Mi hijo se muere. Oh, parece que buscan allá afuera. ¿Cuál la cesta? Caballero, agua, por favor. ¿Cuál la cesta? Quiero agua. ¿Cuál sí? No puede entrar aquí. Quiero agua para mi hijo. No puede entrar aquí usted. No puede. ¿Por qué no me voy a dar agua? Porque usted anda sin corbata. No anda con corbata. Vengan, mis niñas. Háganme un cariño a mí. Un cariño. Todas vengan a mí. Wow. Ok. Agua. Tengo sed. Agua. Tengo sed. Agua. Tengo sed. Agua. Tengo sed. ¿Qué pasa, doctor? Ay. ¿Qué te pasa, hombre? Oye, cálmate. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ay, está. ¿Qué te pasó, doctor? Tenía un sueño. ¿Un sueño? Hoy te dejamos templado. Solo que hemos caminado más que la gente. Y el desierto está ahí decolorado. La hora que llegó en el sol. Entonces, pensando, y vos estás ahí. Desligando, güey. Y agua, ¿no? Vamos a sacar agua aquí en el desierto. Me sentía tan mal. Oye, ¿sabés qué más, güey? Fuimos, encontramos un doctor. Nos dijo que en 2 años más, güey, podía atenderlo. Así que estamos cagados, guator. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a tener que devolverlos para Chile, nos vamos a Chile. Y el último, hacemos cualquier hueá, pero que vaya a tener la guagua hasta el Chile. ¡Voy a tener mi hijo! Sí, bueno, ya vamos. Mire, que estás soñando con agua y con agua. Dígame la silla porque yo voy a sentarme ahí. ¿Cuándo por eso, gordita? ¿Chilito? Ah, eso. Ya, siga. Espérate. Vámonos. Oye, soñaste que estabas delirando. Oye, mira, y el sueño que tuve. Yo te lo voy a contar ahora anoche. Estás tirando agua aquí. Yo tenía agüita porque... Un sueño tan malo. Pésimo, pésimo, pésimo. Así que vamos a estar aquí. Que pase el sol ya. Lo fue mal, guato, lo fue mal, pero no importa, lo va a ir bien mal. Vamos, vamos, vamos. A las 9:43 nació Simón. Es el verano del 56, el orgullo de don Andrés por ser varón. Fue criado como los demás, con mano dura, con severidad, nunca opinó. Cuando crezcas vas a... Oye, menos mal que alcancé a prender el televisor, ya me estaba perdiendo la teleserie favorita mía. Oye, pero es que este cabrón ya estoy... Ay, que me están dando unas puntadas.
Ya estoy terminando de hacer eso y se le quita. Está lindo el mocotito. Uy, ¿eh? ¿Cómo está de cuello? Estoy bueno el huevo, tío. Uy, si es el actor que me gusta vivo. Uy, con la hueona que sale, la buena pesada, la colorina. Uy, me gustaría ser actriz para salir con él. Uy, yo embarazada con él. Ay, mejor voy a cambiar la tele. A ver, ¿a dónde quedó el control remoto? ¿A él? No, creo, aquí abajo no está. Uy, pero se me acaba de... ahí está. Esta es la que me gusta, y la brasileña. ¡Uy, la brasileña con la teleserie que me gusta! Ay, pero justo van a dar comerciales. ¡Cállate! ¿Hasta cuándo? ¡Deja ahí! ¡Cabríate! ¡Por claro! ¡Vaya a seguir! ¡Deja ahí! ¡Por qué no! ¡Mételo no! ¡Cierra la boca! ¡Orejón! ¡Contestador! ¡Mira! ¡No digas nada! ¡Cállate! ¡Ah! ¡Porfiado! ¡Qué porfiado! ¿Va a seguir? ¿Hasta cuándo? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Mierda! ¡Mira! ¡Dale! ¡Morisqueta! ¡Cierra! ¡No contestes! ¿Hasta cuándo? ¡Sigue! ¡Va! ¡Cállate! ¿Hasta cuándo? ¡Tonto! ¡Cabríate! Maltratar al niño es dañar al hombre. De la niña. ¡Ay, la niña tomando helado! ¡Ay, comiéndose loli! ¡Qué lindo! ¡Ay! ¡Ah, me está doliendo la guatita! ¡Ay! ¡Cálmate! ¡Ay! ¿Quién ahora llama? ¡Ay! ¿Quién será que está llamando? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya voy! ¡Ay! ¿Aló? ¿Cuándo? ¿Aló? ¿Quién habla? ¡Chino! ¡Sí! ¡Uy! ¡Chino! ¿Qué te pasa? Menos mal que llamaste, Chino. ¿Sí? ¡Uy! ¿Sabes que este huevón ya me está agarrando a patada ya? ¡La huevo es tu sobrino! ¿Ah, sí? Sí, oye, vente, pero rápido, ya no aguanto más, ya. ¿Ya no te lo puedo tomar, tío? ¡Sí, apúrate! ¡Vamos! ¡Pase, está abierto! Pues ya has entrado, ¿eh? ¿Qué pasa, gorro? ¡El niño! ¿Qué te pasa, gorro? ¡Ya quiere salir, el niño! ¡Ay, está saliendo! ¡Y la cabecita! ¡Chino, chino! ¡Ando a buscarte la ambulancia al tiro! ¡Cualquier cosa allá, al ratón! ¡Pues sí! ¡Yo te sigo! ¡Por favor! ¡Para! ¡Lo bombero! ¡Bombero! ¡Chabolín colorado! ¡Sigue, sigue! Hueco, huevón. ¡Ah, huevón!
¡Guarda! ¿Qué hacemos, Pato? ¡Operemos nosotros! ¡Vamos! ¡No tengo idea! Y si nadie lo quiere operar, los doctores me sacan la preta, uno recién ahí, ¿qué vamos a hacer? ¡Nosotros lo operamos, po! ¡Me da igual! Y además yo sé operaciones, ni que yo opero allá en la casa, ¡ah, los cabros cuando están enfermos, weón! ¡Ahí están todos los delantales, weón! ¡Ya no vamos! ¡Entonces qué esperamos! ¡Pujo, pujo! ¡Tranquilo, vamos, Pato! ¡Pujo, pujo, pujo, pujo! ¡Pongámosle con uno más chico, siete! ¡Ahí viene! ¡Era un peito! ¡Era un peito! ¡Pero es pura culpa de nosotros, weón! ¡Pura culpa de nosotros por dejarlo solo! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Abuelitos! ¡Doctor, que no! ¡Viene la vez, doctor! ¡Nos llevamos a la operación! ¡Usted va! ¡Siempre cuando venga! ¡Puja, puja! ¡Puja! 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 ¡Pu
Sí, weón, sí es tuyo, pero media hueadita que tuviste, weón, no. ¡Es mi hijo! Oye, weón, ahora yo voy a saturar tu ratón. ¿Es tuyo o no? Sí, es mi hijo. Ay, weón, tranquilo. ¡Ay, ay, ay! Duele, duele. Duele, tranquilo. ¡Ay! ¡Tres puntadas, te digo, weón! ¡Ahí está! ¡Sal, sal! ¡Ay, sal! ¡Ay, ay, ay, ay! Ah, ahora estamos listos. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Mira, weón, pasa, weón! ¡Es mi hijo! ¡Que es mi hijo! ¡Hijo, hijo! ¡Tan lindo el niño! ¡Ay, hijo! ¡Ah! Ya estamos pescando con los hueones aquí, weón. Bueno, ¿para qué tú lo quisiste? Ahí, ahí está el pescado, yo lo voy a pescar un pescadito, ¿no? Compren el billón para los dientes, pues, weón. Ahí ya. Compren los chicos a decir, ¿sabes? Yo voy a dar un caldillo de pescadito, ¿no? Un caldillo al niño. Amable, amable. Amable, amable. ¿Qué querés, weón? Papá, eres amable. Papá, tengo la mano. Vamos a seguirlo, a seguir molestando, ¿sabes? Pues, weón, abusadores. ¡Vamos! 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 ¡